Saludos a todos, estamos comenzando este curso de cálculo estimado, de precálculo de sistema de rociadores y entramos al capítulo, al segundo fenomen, la segunda fenomenología que explicamos en la primera etapa. Quiero un poco recordarles, el eh, hablamos del. De que las áreas de cobertura de los cielos influían en el cálculo. Si ya estábamos complicados con la primera etapa, ahora nos quedamos analizando una nueva, una nueva, un, un nuevo problema, una nueva problemática que va a afectar nuestra, nuestro diseño. ¿okay? Quiero recordarles que cuando estuvimos al comienzo de las clases, les hablé de dos, dos, este, dos fenómenos. Eh, el primero de ellos era que no se tomaba en cuenta las pérdidas de caudal del sistema que hemos tratado ampliamente en las clases 2, 3 y 4. Eh, ahora vamos a tratar el segundo punto: que no se toma en cuenta las áreas de cobertura distintas de cada rociador, las cuales influyen en el requerimiento que cada rociador necesita descargar. Bien, eso es lo que vamos a tratar el día de hoy, pero eh, un poco para. Refrescar o, re o complementar lo que tratamos en las primeras clases. En la primera clase, el ejercicio de la lavandería que estuvimos viendo en esta clase. Eh, he corrido el cálculo, no lo tenía realizado. He corrido este cálculo hidráulico que lo tenía hecho a mano. Lo he corrido con el software. ¿sí? Este cálculo hecho a mano. O bueno, no a mano propiamente, sino en Excel. Eh, les voy a mostrar ambos resultados para que podamos comparar. ¿sí? Eh, este es mi cálculo manual. ¿okay? Este, esta hoja de Excel la pueden preparar ustedes. Es una hoja de Excel si no tuvieran, no tuvieran software donde ingresan data. Y les va a dar automáticamente, eh, no tan automáticamente, pero les va a dar con búsqueda en tablas velocidad eh, y cálculo de presión en los nodos, ¿no? Por ejemplo, este roceador está descargando 19 galones por minuto. Esta es una plantilla normalizada con la NFPA 13. Este rociador nos da 19.5 con 12.13 galones por minuto. Pasando el nodo al siguiente y 13.37, lo que provoca que la presión en el siguiente rociador sea 20.47 Pasan al siguiente nodo, el caudal es 2379 y la pérdida de presión es 469, lo que provoca que la presión en el siguiente nodo sea 1337 más 469, 1805, perdón, y eso provoca que el rociador descargue 2379. Estamos en el tercer rociador. Acá se hace un balanceo. Acá se hace el cálculo de los dos rociadores del lado derecho que vimos en esta presentación. ¿sí? A ver si para que recuerden un poco, eran 3 acá, 2 acá. Ok. Eh, vamos a calcular el rociador. Este, ese es el nodo ya: a 6 a 5, a 5 a 4. Estos nodos son los que hemos estado viendo en. Voy a hacer un zoom mejor. A 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6. A 4, B 4, C 4, D 4, E, F, G 4, H, I, J y K. Así le hemos llamado a los nodos. ¿okay? Tomando como cuenta eso, ustedes pueden hacer pausa si quieren ver con detalle los gráficos. Acá estamos en A6 a 5, 19, 20, 47. Y acá viene el primer balanceo. ¿okay? Yo lo hago aparte, el balanceo. Y ahí están los 49,01. Balones por minuto del balanceo. Que hacen que esto, este caudal sume ahora 49,01 más los 63 que teníamos del ramal anterior. Del ramal izquierdo. Y lo que se va a trasladar es de A a B, de A4 a B4, son 112.2. 77 galones por minuto. Ya está la presión en 34-35. Posteriormente pasamos al siguiente nodo. Vol volvemos a balancear. Nos vamos a 2.38. Ya no tenemos que volver a hacer cálculo del segundo ramal. De este ramal no tengo que volver a hacer cálculo porque es exactamente igual que este. El K de este es igual que este K, porque tiene la misma cantidad de orific orificios. Entonces lo que tenemos que hacer es balancear nada. ¿Ok? Con la fórmula que ya les he explicado. Pasamos al siguiente nodo. Ahí tenemos que volver a hacer cálculo porque son solamente dos rociadores. ¿Sí? Y continuamos hasta la bomba. Acá ingresan, si se dan cuenta, de 306 a 356. Suman los 50 galones por minuto tal cual de la manguera interior. 50 galones. Tal cual. Ahí no se calcula. Cadenada, y de ahí suman los 200 galones por minuto de la manguera exterior, y tenemos nuestra demanda que es 556 galones por minuto a 89.81 PSI Resumen: este es el requerimiento de este es sistema de bombeo calculado manualmente: 556.32 galones por minuto, 89.81 PSI 19.5 galones por minuto en el rociador más alejado, 12 rociadores calculados el caudal total sin pérdidas sería 234, si no hubiesen pérdidas. La demanda de manguera 50 y la demanda de exteriores 200. Esto sería si no hubiesen pérdidas. Pero como hay pérdidas, o sea, este es multiplicar 19.5 por 12. Pero como hay pérdidas, estos, estos 484, ¿no? lo que suma esto. Se van a 556.32 Considerando las pérdidas La ineficiencia de este sistema O el factor de pérdida es 1.31 Que es el resultado de sumar Los 234 Balones por minuto Entre 306.32 306.32 Es 556.32 Lo que nos salió acá Menos los 250 de la manguera, porque no he considerado pérdidas en mangueras, solamente es caudal que se adhiere. Entonces, el factor de pérdidas es 306.32 entre 234. ¿Sí? En otras palabras, lo que he hecho es a los 556.32, le he quitado la demanda de mangueras interiores y exteriores, 250. Y a eso, a ese número resultante, lo he dividido, lo he aplicado en el denominador, eh, o lo he dividido entre el caudal total que hubiese tenido el sistema si no tuviera pérdidas, que es 234. Y 234 es el resultado de multiplicar el caudal de rociador más alejado por el número de rociadores, como si no hubiesen pérdidas. Y me sale un factor de 1.31. ¿Ok? Acá dejo un cálculo alternativo, ¿no? Suponiendo que no hayan eh, mangueras exteriores. ¿Sí? Bajaría 356.32 y la presión sería 886.57. Bien. Eh, ¿Cuál es el resultado? Bueno, acá está en, en lo mismo. Perdón. ¿Cuál es el resultado de este análisis si, eh, si usáramos software? Vamos a comparar qué tan cerca estamos de lo que, lo que nos arroja el software. Vamos a entrar al a cálculo post-software. Yo uso SHC. ¿Sí? Acá lo que he hecho yo es primero dibujar en 2D. Voy a abrir el plano. Va a demorar un poco el AutoCAD en abrir. El proceso para este software básicamente es ingresar la data en este AutoCAD. ¿Sí? Va a demorar un poco en abrir. Perfecto. Y vamos a ingresar la data. Voy a apagar esta capa cuando con los resultados. Ok. Para que solamente vean lo que tienen que ver. Ok. Bueno, se me fue también los. Bueno, vean los resultados, no hay ningún problema. Pero esto no. Esto. Todo lo que esté en blanco no va a aparecer en el, en el cálculo. Ese es el resultado ya actualizado. Estos son los nodos de los rociadores abiertos, son 5, 10, 12, y ese es todos los datos de, del recorrido de tuberías. Fíjese un detalle importante, que vamos a verlo después, el, el, el uso de una pulgada para todos los ramales. Seis roceadores alimentados con una tubería de una pulgada. Eso, de eso le voy a hacer recordar cuando veamos las tablas de, de diseño rápido de NFPA. 6 rociadores, toda la tubería, toda la ramal de una pulgada y está trabajando bien el sistema bueno, acá está 1.5, 2, 2.5, 3 una vez que ustedes importan estos datos solito el software los va a cargar ¿ok? acá está 4 pulgadas, este es eh, los tubos este es eh, los nodos tal como les expliqué las troncales, los alimentadores los nodos y finalmente una bomba que yo tendría que ponerla eh, tantear la bomba y el software me dice si está bien o mal ok una vez que ustedes corren el cálculo les sale el resultado en este caso 550 con 85 psi cuánta diferencia hay con el cálculo manual 550 con 89 psi 4 psi menos ok Prácticamente lo mismo. Y eh, la fuente de presión para la bomba de 500 con 100 PSI que he colocado. 500 con 100 PSI. Caudal 0 de 120. Me va a dar un margen de seguridad de 10 PSI. Quiere decir que mi bomba a 550 galones por minuto está descargando 96 PSI. Y la bomba, eh, perdón, mi sistema está trabajando. Requiere 550 PSI. 50 galones por minuto a 85 psi y mi bomba a 550 galones por minuto está descargando 96 psi según la curva que te ha dibujado el mismo software de acuerdo al dato que yo le he dado. Fíjese en un detalle más: la, mi requerimiento es 550 galones por minuto. Yo no me voy a una bomba de 17,50 me voy a una de 500 y subo un poco más la presión. La subo a 100 de manera hasta que cuando llegue a 550 Va a estar en 96 y voy a tener un margen de seguridad de 10 PSI. No se trata de subir al. Si yo requiero 550 galones por minuto, no se trata de subir a, a la siguiente bomba disponible. Para eso, las bombas pueden trabajar hasta el 150% de su cabal dominal. Quiere decir que si yo necesito una bomba de 550, de 600, 650, puedo trabajar con una bomba de 500 que al 150%. Por ciento de su caudal abdominal que es 750 galones por minuto, me va a permitir operar un punto de 600 o 650 o cualquiera, incluso hasta 750. Claro, hay que tener cierto criterio también, ¿no? No irse a los extremos, pero se puede trabajar con un 150%. Veamos el reporte. Acá podemos ver el reporte, ¿no? Esta es la hoja de datos. Y acá podemos ver los nodos. Acá, perdón, acá vemos la curva de la bomba, 500 con 100 psi. Y acá está la demanda, 550 con 85 psi. Ese es el margen de seguridad. Y encima tenemos un margen de seguridad en caudal. Teóricamente la bomba podría dar a esta presión un caudal casi de 600, probablemente 650 gramos por minuto. ¿Sí? Y acá está lo que el software nos da los nodos con sus presiones, la descarga del, caud del caudal de los... De los este, lo que más lamento es que este software no funciona la rueda del mouse. Entonces yo tengo que, para poder mirar, tengo que estar arrastrando la barrita. Eso sí, estoy tan acostumbrado a la rueda, me fastidia un poco. Entonces, acá está la velocidad, todo lo que ya les he explicado. ¿Ok? Esto ya les he explicado. 2.469, que es 2 y media, 1 y media. Bueno, acá está todo el resultado en todas las páginas. Como es un proyecto pequeño, son pocas páginas. Pero un proyecto grande, una parrilla, me puede mandar 30, 40 páginas, 50 páginas. ¿okay? Acá está la hoja de datos generales. Esto ya lo hemos explicado, no voy a volver a repetir. Lo más resaltante que le quiero decir son dos cosas. Primero, tubería de una pulgada. Trabajando seis rociadores con velocidades bajas que no, no llegan ni a 30 pies por segundo. 23 pies por segundo, 20 pies por segundo, 18 pies por segundo. No le tengan miedo a la velocidad alta, por favor. ¿Cuánta polémica genera ese problema? No le tengan. La norma no, no limita la velocidad. 25 pies por segundo. Acá, esta parte. 23, ¿no? Hemos optimizado bastante el resultado con diámetros, con un buen diámetro que vería una pulgada para todos los ramales. Súper económico, ¿ok? Súper práctico y funcional. Y una bomba, el segundo tema resaltante es el tema de los 500 galones por minuto para un sistema de 550. No le tengan tampoco temor a trabajar con el 150% del cabal nominal, ¿sí? Y eh, el tercer punto que quería redondear acá era la similitud de los resultados con el cálculo manual. Entonces, si pueden comparar esto con el isométrico que vimos en la clase, con este, ya ustedes lo pueden hacer, con este de acá, que ahora se ve de lejos la pantalla, no se va a notar. Van a ver que los datos son muy similares. Acá está el recorrido, todos estos blancos son los el cabal que fluye por, el, por la tubería y el cabal que descarga el rociador. 114 por este ramal, acá suman 240, 300, 300, 300, 350, acá da la vuelta, entran los 200, 550. Y llegamos al resultado de... Muy similar al del cálculo hidráulico. 550 galones por minuto con 85 PSI. ¿Ok? Que se resuelve con una bomba de 500 galones por minuto. Con 100 PSI. Bien. Eso les quería decir. Para que más o menos este, tengan, tengan claro. que el, el cálculo hidráulico manual. Si bien es tortuoso. Es un cálculo. Que todavía... No los se los recomiendo porque es tortuoso y fastidioso. Si yo tuviera que hacer un cambio en mi diseño por la arquitectura, tengo que volver a, a llenar la data manualmente. Cuando con el software simplemente voy y cambio cualquier cosa. Quiero cambiar acá el K del rociador, un K8. Cambio por 8 acá y ya está. Claro, en este caso no puedo... Me avisa de que me he ido por debajo de 17 de PCI. Pero puedo cambiar. Vamos a ponerle 25 galones por minuto. K8 con 25. ¿Qué hago? Simplemente le digo, a partir de ahora todo lo que es 19.5 galones por minuto, reemplázamelo por 25. Ya está. Y todo lo que es este K5.6. ¿sí? Reemplázamelo por K8. Ok, ya está. Y corro el nuevo cálculo. Me sale una bomba de 700 galones por minuto con 140 PSI. Obviamente, ¿qué pasó con esta bomba? No va a cumplir porque me pasé. Estoy en 700 galones por minuto con 140 PSI. Tengo dos opciones. Poner una bomba de 750 con ciento y pico galones por minuto. Yo puedo decir que la curva pase por acá, la azul, la curva azul. Ya se pasó, esta es mi demanda de mi sistema, mi suministro. 750 con 135 PCI, ¿sí? 750 con 135 PCI, que más o menos va a estar en 150 caudal cero. Y mi cálculo debería correr bien. Le va a faltar. Ya puedo ver que le va a faltar. No ha corrido bien. Está faltando un poquito. ¿Sí? Pero ya voy pulseando, ¿ves? Por eso el software no me hace información. 750 con 135. Y me faltan 5 PCI. Entonces me voy a una bomba de 750 con 145. Tal vez. O 140. Vamos a hacerlo exacto ya. 140. Y esta bomba podría estar en. 140 al 20%, 30, 160. Ahora sí, a las justas ha cumplido. De ahí ustedes pueden cubrirse un poco más con una bomba mejor, ¿no? Hemos cubierto, a las justas ha cubierto, perdón, he dicho cubrido. 750 con 140 PC. ¿okay? Pero también podemos poner una bomba de 500. Ahí viene el problema, una bomba de 500 tiene que ser una bomba para que me dé 140 PSI, probablemente sea una de 180 PSI, que trabaje 200. Vamos a ver, no, me pasé, 160, 180, esta es prueba, prueba y ajuste, perfecto, está bien. Acá está. Una bomba de 500 con 160 me está cumpliendo con el punto. Lógicamente su punto nominal es 500 con 160. Pero desarrolla 750 galones por minuto con una presión un poquito mayor a 141 PSI. ¿Qué presión? Acá lo podemos ver. Está trabajando con 143 PSI me está dando un margen de seguridad solo de 2 PCI. ¿Ok? Eso con cálculo manual sería tortuoso hacerlo. Lo he hecho tan sencillo como eso, porque estoy usando cálculo con software. Lógicamente no voy a guardar este, estas pruebas. Y básicamente eso quería comentarles. No le tenga miedo a la velocidad, usen tuberías de diámetro pequeño. No le tengan miedo a usar dos, tres rociadores, tres rociadores con una pulgada, seis rociadores con una pulgada alimentados junto a uno y medio, no hay problema. <coughs> Aprovechen el 150% del cabal nominal de las bombas y este... Eh, usen cálculo manual si gustan, porque no, si no se dedican a hacer cálculos con, so, con seguidos no vale la pena que se compre un software. ¿Ok? Ciertamente este curso curso de precálculo. Acá no les voy a enseñar a hacer cálculo hidráulico, pero sí les estoy tratando de enseñar el algoritmo. Es importante que ustedes entiendan el algoritmo detrás del diseño para que tampoco a la hora de comprar un software, yo no les recomiendo comprar un software muy caro. ¿Ok? Bueno, pasamos a, al siguiente punto. que es otra fenomenología para precálculo que tenemos que tomar en consideración. Bien, eh, nos quedan 20 minutos de clase y vamos a hablar de esta fenomenología, que es el cálculo estimado por el método de las áreas de cobertura de los rociadores. ¿Okay? Bien, acá les pongo un ejercicio de un riesgo leve. Está protegido con una densidad de 0.1 galones por minuto a un área de 1500 pies cuadrados, usando rociadores factor K5.6, donde vamos a aumentarle 30% por pérdidas de caudal a, al diseño, más 50 galones por minuto de mangueras. ¿Cuál sería la demanda de este sistema si no, eh, nominal si no se aumenta el 30%? Sería 0.1 por 1500, 150. Si tomamos en cuenta el área de cobertura y suponemos que el área de cobertura es 125 pies cuadrados, como se ve en este gráfico, 12 por 10.42 me da 125 pies cuadrados. El número de rociadores que van a abrirse en el área de diseño serían 12. 1500 entre 125 me da 12. Distancia entre ramales: 12. Acá están los rociadores colocados en el área de incendio, en el área de diseño. Y distancia entre rociadores 12 y entre ramales 10.42. Son 4 rociadores por ramal: 1, 2, 3, 4. Después vamos a ver cómo sale esto. Caboada por rociador va a ser 12.5, que básicamente es el 0.1 por los 125 pies cuadrados: 0.1 galones por minuto por pie cuadrado por 125 y me da 12.5. Caudar por rociadores totales sería 150, que sería caudar por rociador 12.5 multiplicado por los 12 rociadores, 150. ¿Sí? Que es exactamente el mismo cálculo que nos sale por estimado acá. A ese cálculo le tenemos que sumar el 30% de pérdida de caudal más 50 galones por minuto de manguera. Fíjese que en este ejercicio lo que estoy demostrando es que si yo estimaba 150 galones por minuto, tal cual les he enseñado en las primeras clases, y aumentaba el 30% de pérdidas por caudal más 50 galones, llegaba a 2.45 sin hacer ningún análisis. ¿Sí? Vamos a abrir nuevamente nuestra calculadora y vamos a comprobar lo que digo. Eh, 0, 12 rociadores. Cada uno, 125, 125 pies cuadrados por rociador por 0.1, 2 y medio galones por 12 rociadores, 150. Por 1.3 que estamos asumiendo, más 50. Ahí está mi bomba de 245 gramos por minuto. Si yo hubiese hecho esto, hubiese preestimado mi diseño sin ver mi plano, hubiese llegado al resultado correcto. Ese es el caso 1. Hubiese llegado a, los, a, los, a lo mismo que hacer 0.1 por 1500, multiplicar área por densidad, ¿sí? Lo que estoy criticando hubiese funcionado en este ejercicio. Vamos a ver que no siempre funciona. Por 1.3 más 50. 245. ¿Ok? Este ejercicio demuestra que sí se puede hacer el método de multiplicar el área por la densidad. Pero este es un caso. Veamos que eso nunca, no siempre se va a cumplir y nunca se va a cumplir. Veamos este ejercicio. ¿Qué pasa si en nuestra área de diseño tenemos rociadores con áreas de cobertura menor a 12 por 1042 o menor a, a 125 pies cuadrados? Por ejemplo, rociadores que tienen área de 12 por 8, 96 pies cuadrados. Este rociador no se va a dar cuenta que está descargando en 96 pies cuadrados. Él va a seguir descargando lo que tiene que descargar de acuerdo a la presión. Entonces me va a generar un exceso de presión. Y una menor área de, un exceso de caudal y un menor área de cobertura. Aquí no estoy llegando a los 1500 pies cuadrados. Estoy llegando solamente a 1268 pies cuadrados. Veamos qué está pasando. 12 por 10.42. Ahí están los 125. Multiplicado por 4. Más 8 por 12. Multiplicado por 8. 8 por 12. Multiplicado por 8. 1268 galones por eh, pies cuadrados. No llego al área de diseño que es 1500 para este ejercicio. Entonces, quiere decir que mi incendio no va a poder, mi sistema de rociador no va a poder cubrir el área de diseño o el área de cobertura de los rociadores. Estos rociadores, estos 12, van a escalar exactamente igual que en este caso, que sí se está protegiendo 1500 pies cuadrados. Pero acá no estoy protegiendo 1500 pies cuadrados, solamente 1268. Entonces mi tamaño de incendio no va a cumplir con la NFPA 13. Este es un claro ejemplo de que si me encuentro con este caso, hubiese cumplido, pero si, me, si en la práctica, a la hora de posicionar mis rociadores, no llego a cubrir con 12 rociadores los 1500 pies cuadrados, hubiese hecho un mal cálculo. ¿Cómo se corrige esto? Pues esto se corrige calculando, aumentando rociadores. En este caso estamos aumentando en vez de 8, 4, 8, 12 rociadores. Y ahí llego a, los, ahí llego a 12 por 10, 42 por, por 4 más 8 por 12 por 4, 8, 12. 1652. Entonces que hace por 10. Por 11. 1556. Ya, ahí cae un error gráfico, ¿ya? Este rociador no va. 11. ¿Qué área de cobertura tienen los rociadores? Pues puedo usar, usar el promedio. ¿Sí? El promedio serían 11 rociadores entre 1556. 105 pies cuadrados por rociador. ¿Sí? Descargando cada uno, punto 1. 10 y medio galones por minuto. Por 11. Eh, bueno, voy a volver a lo mismo. 1,156, perdón, por punto 1. 115 galones por minuto. 1.3 150 galones por minuto ya no 125 mm, me estoy confundiendo un ratito 12 por 10.42 por 4 más 8 por 12 por 11 1556 descargando una densidad de 0.1, 155. Ah, perdón. Estos 11 roceadores están aparentemente descargando 0.1, pero en la práctica, como el roceador generalmente va a ser un K5.6, acá está, ya me acordé. El ajuste, tengo que hacer un ajuste en la presión. Si yo descargo un K5.6, a 12 y medio galones por minuto por rociador me va a salir que necesitaría 5 psi. Pero en la práctica necesito ajustarlo a 7 psi o bajar el K. Pero bajar el K por debajo de 5.6 es muy limitado. Hay varias restricciones que hay que tomar en consideración. Entonces tengo que subir el caudal a lo que me botaría el rociador a 7 psi que es 5.6, para todos los que llevan este curso, se entiende que conocen algo de rociadores, 7 por 7 psi, 14.82. 14.82 multiplicado por 11 rociadores, me da 162 multiplicado por 1.3, 211. Acá lo calculé con 12, ¿ya? 5.6. Sí, acá hay es 12 por 10.42 125 Como estas charlas son en vivo eh, me equivoco Tengo que continuar trabajando 12.5 por 4 rociadores Son 50 Más eh, 12 rociadores Por eh, Trabajando al 5.6 raíz de 7 2.27 ya, Voy a entrar al, al, a la fuente del cálculo para, para ver por qué me sale 2.22 Ya no me estoy acordando ahorita Pero me tendría que salir 2.22.24 Un ratito voy a hacer una pausa para buscar esta lección Bien, ya volví. Abrí mi hoja de Excel de cálculo y efectivamente a la hora que he pasado el gráfico eh, he pintado amarillo en la presentación. Cambié de color y ahí me equivoqué y sombrí este. Por eso tenía el error. Los rociadores que se han abierto, vamos a trabajar con el Excel mejor. Son estos cuatro, más estos de acá, más estos. En total son 15 rociadores calculados. Fíjense acá, acá eran solamente 12. Pero como no puedo cubrir el área con 12 rociadores, me voy a 15. Como les decía hace un rato, estos 15 rociadores deberían descargar 155.6 galones por minuto. Pero los rociadores no saben que están cubriendo menos área. Ellos van a botar el agua que, 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 que les llegue por presión. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que debería ser 1556 pies cuadrados a .1, 155.6 galones por minuto, si hubiésemos calculado manualmente. Erróneamente. Pero no es ese es el resultado. El resultado es que el área de cobertura es 125. Cada rociador bota 12.5 galones por minuto. ¿Sí? Y no puedo usar una presión de 4,98, sino 7. Eso haría que mi rociador descargue 14.82. 14.82 por, yo dije 11, me equivoqué, son 15 rociadores: 1, 2, 3, 4, 8, 12, 15. ¿Cuánto me da? 2.22. Si estos 2.22 los multiplico por 1.3. Y le sumo los 50 galones de la manguera, me va a salir 3,38. Entonces, yo calculé 150 y terminó siendo 3,38. ¿Qué pasa si, si nos vamos a un caso como este, por ejemplo, el caso 3, donde la cobertura es más despareja? Por ejemplo, dos, una cobertura de 4 por 12, solo 48 pies cuadrados. Yo hubiese calculado 12 rociadores, estaría mal. Tendría que considerar... Todos estos rociadores para llegar a 1.508 pies cuadrados que es Estos más estos más estos ¿Cuántos rociadores son? 25 ¿25 rociadores botarían eh, 150 galones por minuto? No Nuevamente El área de cobertura de 100, es 125 pies cuadrados efectivamente Cada rociador bota 12.5 Pero El factor que es 5.6 entonces, no podría descargar un rociador 12.5 galones por minuto. ¿Ok? Nuevamente tendría que descargar 7 PCI como mínimo, lo que haría que mi presión, mi caudal en el rociador sea 14.82. 14.82 multiplicado por 25 rociadores ahora me daría 370.41. Si aplicamos el 1.3 y le sumamos 50, mi bomba se va a 531 galones por minuto. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el la, la área de cobertura es importantísima en el diseño. Podría haber salido 150 como en el caso 1. Podría salir, eh, en el caso 1 salía... Bueno, en el preestimado 550 hubiese salido 2.45, en el caso 1 o 2, digamos, en el primer caso todo parejo, podría haber salido eh, 3.38 o podría haber salido 531 galones por minuto. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando con el? ¿Por qué me, me da esos resultados? porque la, el área de cobertura de mis rociadores no es buena y no siempre puede ser buena porque eso depende mucho de la arquitectura áreas de cobertura disparejas como este caso o como este caso mucho más dispareja provocarían que mis rociadores estén descargando más de lo que necesitan descargar entonces como el área de incendio siempre debe respetarse, el cálculo basado en el número de rociadores abiertos es sólo apropiado cuando el área de cobertura de los rociadores es pareja. Si el área de cobertura de los rociadores no es pareja, hay que incluir tantos rociadores en nuestro cálculo como sea necesario para alcanzar el área del incendio exigida por norma. Entonces la simulación se basa en la apertura de todos esos rociadores. Si las áreas de corte son muy disparejas, los resultados comenzarán a generarnos un sesgo importante en el caudal del sistema, lo cual se tiene que corregir. Una opción es cambiando el factor K de los rociadores, pero que es limitado por la norma de NFPA. Por ejemplo, acá les pongo un análisis que lo pueden ver donde he tenido que ir jugando con el K. Y me un K4.2 para no tener que trabajar ajustando la presión a 7 PCI como hice en el cálculo anterior y podría llegar a caudales de 200 galones por minuto, 150 galones por minuto. Veamos un caso práctico, por ejemplo, un edificio de vivienda. ¿Qué hago poniendo un rociador en un baño, que es obligatorio por norma, a pesar de que algunos piensan que no? 5.6. Pues este rociador está descargando en un área muy pequeñita Que no contribuye en área al tamaño del incendio que me pide la norma Nada Pero en 2 metros cuadrados estaría descargando 25 galones por minuto por ejemplo Un K5.6 Eso va a ser de que yo desperdicie mucha agua en mi sistema ¿Si? ¿Sí? Acá ningún rociador está llegando al área de cobertura ideal Entonces este sistema de rociadores que se puede ver que tiene el área, si ustedes suman estas áreas, háganlo por favor, no está sumado, <coughs> pueden ver que acá recién estoy llegando a los 1500 pies cuadrados de tamaño de incendio. Y mi bomba no va a trabajar con un caudal bajo, porque mis rociadores están sobredimensionados. Acuérdense que la norma no me dice el máximo, me dice el mínimo de caudal que debe descargar, la densidad que debe descargar un rociador. Entonces, este es un tipo de caso en el cual, como lo son los anteriores, como son estos, estos de acá, donde hay muchos rociadores cubriendo área pequeña, y eso va a afectar a mi cálculo. Entonces, cuando yo hago un precálculo, tengo que tomar en consideración que tengo espacio, que este proyecto puede tener espacios compartimentados, y esos espacios compartimentados o pequeños... Están afectando a mi cálculo y van a ir en detrimento del caudal de la bomba contra incendio y que deben ser tomados en consideración. No puedo simplemente decir 1500 pies cuadrados. Tengo que decir sí, cuántos roceadores hay en esos 1500 pies cuadrados. ¿Qué factor K tienen esos roceadores que están dentro de esos 1500 pies cuadrados? Y K5.6 es el rociador casi siempre favorito. Sí, efectivamente, puedo bajar como se demuestra en este cálculo a un K4.2 o un 2.8, que son poco comerciales, pero tengo que tomar en consideración las limitaciones que me establece la norma en FPA 13 y que ustedes las pueden leer en el capítulo, si no me equivoco, es el 4 o el 5 de la 2016. En el 2019 ya no recuerdo dónde está. Entonces, señores... Eh, es muy importante saber cuántos rociadores están dentro del área de cobertura y hacer el cálculo en función del área promedio. Por ejemplo, 1508 pies cuadrados de este ejercicio entre 25 rociadores me va a dar un área promedio de cobertura por roceador de 60 pies cuadrados. ¿sí? 60 pies cuadrados por la densidad de .1 me está dando un caudal promedio de 6 galones por minuto. Imposible hacerlo con un rociador K5.6. Imposible, no se puede descargar eso porque la presión salía por debajo de 7 psi. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ajustarlo esto a un K5.6. Supongamos que todos los rociadores estén descargando 5.6 raíz de 7, cosa que es imposible. Pero vamos a suponer 14 galones por minuto. Por 25 rociadores me va a dar 370 galones por minuto, que es lo que está acá. Por 1.3, ahí recién estoy metiendo el factor de pérdida de caudal, más 50. Y mi bomba en este ejercicio sería 530 galones por minuto. ¿Sí? Espero que se haya entendido esto. Porque este, a veces es difícil entender, pero es bien intuitivo y bien claro. Creo que con este gráfico se va a entender mejor. En 1500 pies cuadrados, y esto ya para terminar la clase de hoy, esto tiene 1500 pies cuadrados, 130 metros cuadrados de cobertura. Acá está de metros cuadrados, pueden sumar estas áreas. Es el tamaño de mi incendio según el FPA. Todo esto podría incendiarse. Todo el departamento más el pasadizo. ¿Cuántos rociadores hay en este, en este departamento y pasadizo? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, siete, ocho, nueve, 10. 10 rociadores. En un riesgo leve, un rociador me cubre 225 pies cuadrados. Si hubiesen hecho el cálculo así, 1500 pies cuadrados entre 225, le salía 7 rociadores. Pero no, yo tengo, ya me olvidé, ¿cuántos eran? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuánto estoy poniendo yo? 10 rociadores. ¿Cuál es el área de cobertura de esos 10 rociadores en promedio? Acuérdense que estamos haciendo un cálculo preliminar. 150 pies cuadrados. ¿Cuánto debe descargar cada rociador? En promedio, 15 galones por minuto. 15 galones por minuto. ¿Sí? Pero en la práctica... Estos rociadores no van a descargar 15 galones por minuto, van a descargar mucho más por el factor de pérdida. Y eh, el área de cobertura se ha calculado con rociadores de respuesta rápida, que, como vamos a ver posteriormente, para los que no, no, no lo saben, el área de diseño bajaría en 40% y serían 900 pies cuadrados. Entonces, si son 900 pies cuadrados, yo he calculado 15 galones por minuto por rociador, por 10 rociadores 150. Y en 900 pies cuadrados con una densidad de 0.1 me hubiese dado 90. ¿Cuántos galones he subestimado mi cálculo? En 1500 por punto 1 menos 900 por 0.1. 60 galones por minuto. Si le sumo a eso que yo tengo que multiplicar por 1.3 por las pérdidas de caudal, estoy subestimando en 100 galones por minuto mi, mi demanda. Hubiese calculado 90 galones por minuto para est proteger este riesgo y, est y por. Eh, hubiese tenido una demanda de, en vez de 90, 195. En cuanto estoy incrementando mi, 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 mi error en casi el doble. ¿Okay? Entonces es importante, señores, tomar en consideración que el área de cobertura, sobre todo en este tipo de arquitecturas, oficinas, por ejemplo, es muy importante y afecta al cálculo. Vamos a aprender en una próxima lección, un poco más adelante todavía, cómo se puede corregir este error? ¿De qué manera yo puedo estimar cómo corregir el error cuando tengo áreas de cobertura muy bajas y muchos rociadores dentro de mi área de incendio? Eso lo vamos a ver en la próxima clase, con, bueno, entre unas, un par de clases por lo menos, quizás en la última, con una metodología de cálculo que les, vamos a, les voy a proponer para que ustedes tomen en consideración cuando tengan que hacer precálculo. Bueno, con eso estamos acabando la clase de hoy. Eh, muchas gracias por escucharme y nos estaremos viendo en la próxima oportunidad.